Cuando nosotros reflexionamos en la contagiosidad del virus es una cosa. Posiblemente todos nos vamos a contagiar. Así que más tarde o más temprano lo vamos a afrontar, ya sea en una forma directa o en una forma atenuada, por ejemplo, a través de una vacuna. Ya sea que tengamos el virus y hayamos encontrado un antiviral, eso es cierto. Sin embargo, si vemos la gran mayoría de la población, no va a necesitar la vacuna, el virus va a ser la vacuna y no va a necesitar el antiviral. El virus ya nos va a enseñar a nosotros a desarrollar las mejores estrategias antivirales que la naturaleza puede desarrollar. El problema es la gente frágil y nosotros podemos pensar y es que podemos anticiparnos y generar una vacuna que nos permita una vacuna natural es decir que podamos fortalecer nuestra inmunidad. Bueno, ahí está lo fundamental de la estrategia que proponemos y cuando eh, miramos mm, poblaci la población general, pues nos damos cuenta que los niños, a pesar de que se infectan, transmiten la enfermedad, pero es rarísimo que los niños, salvo que tengan una condición previa, se enfermen. Eh, los ancianos, pueden tener la enfermedad, sin embargo también a nivel de los ancianos son condiciones eh, colaterales, digamos, enfermedades que eh, existían previamente las que van a determinar el pronóstico. Ahí por ejemplo tuvimos la noticia de un paciente de 100 años con un Alzheimer que sin embargo salió, se curó de la, del proceso viral. Entonces nos podemos preguntar si esto es realmente por la edad, pero o es por la calidad de la vida relativa a nuestro estado energético en la vejez. También tenemos personas jóvenes que se mueren y nos podemos preguntar, bueno, ¿es la edad o son las condiciones que no son inherentes solamente a la edad, sino a nuestra vida, a nuestro estilo de vida, a la patología? previa a nuestro nivel de energía al estado de nuestras mitocondrias. Vamos a verlo en términos globales. Nosotros somos energía, digamos que la vida es para ser muy reduccionista un plasma electrónico activado no que la, el, el citoplasma realmente tiene una gran carga una gran densidad de electrones cuando nosotros perdemos electrones literalmente nos oxidamos nos acidificamos nos eh, vamos eh, esclerosando y es precisamente esos tejidos escleróticos acidificados, envejecidos precozmente, aquellos que son mucho más sensibles a la acción del virus. El virus es un gran oxidante, pero si nosotros ya nos encontramos inflamados, es decir, acidificados y oxidados, pues obviamente el virus va a tener una acción muchísimo destructiva, muchísimo mayor. Y si nosotros sabemos que nuestra primera gran barrera defensiva es la energía, en segundo lugar, si nosotros sabemos que esa energía es simplemente. Simplemente en última instancia, la densidad de electrones. En tercer lugar, si nosotros pudiéramos incrementar nuestra densidad de electrones, es decir, eh, impedir hasta donde sea posible todos los procesos de oxidación, manteniendo un, un estado electrónico activado, eh, ¿qué ocurriría? Bueno, vamos a tratar de verlo en esa dimensión porque es cierto que nosotros podemos tener o proponer algunas medidas que nos permitan una protección adecuada frente al virus en caso de que el, el virus visite nuestra casa que es lo más posible más tarde o más temprano vamos a tener que ver con este ingeniero genético que llamamos el virus así que vamos a tratar de mirarlo ahora en términos energéticos en términos de electrones y vamos a, a ver cómo esto lo podemos proponer desde el nivel de la biología celular hasta el nivel de nuestras relaciones humanas.